Bueno, pues por lo pronto esta barda ya está puesta. Muy bien pegado el bloque, por cierto. Grandes maestros. Cómo no, hay que reconocer. Hay muchos buenos para pegar bloque. Pero vamos a ver esta barda que va a caer. Se le va a levantar unas cuantas hiladas a las paredes que ya están hechas así. No existiría ningún trabajo si no fuera por el que bate la mezcla. Bueno, aquí estamos viendo ahora lo que se va a pegar antes de tumbar la barda. Como vimos, pues aquí había las tres bardas que se hicieron el sábado a mediodía. Con mediodía hubo para hacer esas tres bardas. Ya la tiene lista, bien bandidita. En un ratito se la aventó aquí el maestro de la pala. Ya tiene mucha experiencia porque pues se la aventó en menos de 5 minutos. Bueno, primero que nada el nivel es bien importante. Ahí está la gota, en el mero centro. Y luego de ladito también. Ahora la horizontalidad también. Perfecto. El nivel es lo que cuenta. Saben manejarse muy bien los maestros. Porque mientras uno hace la mezcla y va arrimando el bloque, el otro va acomodando perfectamente bien. Y aquí lo vemos, al primer trancazo, al primer golpe queda perfecto. El manejo de la cuchara para ir limpiando y aplanando los sobrantes, que es lo que hace que se vea bonita la barda precisamente. Y así como el maestro está haciendo esta barda, así se aventó esta también igual. Esta también la tumbó, la que estaba, la antigua, y volvió a poner esta ya nueva. Además parece ser que, nos acaba de decir el maestro, que aquí en donde van a tumbar esta barda va a ser otra cochera para un vehículo. Aquí precisamente va a ir un barandal y aquí va a ser la residencia de uno o dos vehículos, los que quepan. Por lo tanto, pues vamos a esperar, dice el maestro, que primero van a subir esta barda hasta el nivel adecuado. Y como vimos, pues ya empezó por aquel lado. Este maestro tiene la técnica de hacer dos filas al mismo tiempo. ¿Cuántas se avienta, maestro? ¿Dos o tres? Tres o cuatro. Ah, sí. Vaya, esto sí estamos viendo que es una rapidez extraordinaria, porque normalmente, como recordamos ahí en Tijuana, pues se van aventando una por una. Le damos un aplauso al que inventó este nivel. Es uno de los mejores inventos del siglo. En este caso vemos que los dos maestros eficientemente ya se conocen y trabajan como un reloj. Las dos manecillas exactitas. Una hace lo suyo y la otra también hace lo suyo. Pero van bien sincronizados. Ahorita vemos que pues la juventud está imponiendo. Hay grandes maestros
de 50, 60 años, pero ahorita vemos albañiles desde los 20 a los 30 años, de menos de 40 años, son muy buenísimos. Esta casa va a renovarse, va a quedar como nueva. Este es el arte de renovar una casa. Y es así como vemos que el maestro pone sus hilos. Hay muchas técnicas para poner el hilo. Lo importante es que vaya perfectamente alineado, tanto vertical como horizontalmente, teniendo en cuenta que los niveles son lo más importante que existe. Este reto de este día, terminar las bardas, ponerle encajonado y posteriormente colarlas para dejar pendiente aquella que se va a tumbar. Recordemos que aquella del fondo se va a derribar a base de puro martillazo. Han hecho bastantes trabajos como este, en donde el mismo día, después de terminar el pegado del block, se hace el encajonado y se cuela ese mismo día. En 2 horas se aventaron 3 bardas, 3 medias bardas. Y aquí está la prueba. Y bien hechas. Bien derechitas. Que no quepa duda. Quedaría pendiente la demolición. Esta no sería para hoy, hasta mañana. Ahorita vas a colar las columnas. Ah, luego se cuelan, aunque esté fresco. Ah, dice el maestro que los van a colar así, aunque esté fresco. Los últimos 2 de esta fila, que es la penúltima. Y pues vamos a ver, ahorita el maestro va a colar las columnas. Así fresco dice que aún así se puede. Yo lo que sí veo es que este maestro es muy rápido y muy eficiente. Y que tiene un buen socio. Un buen ayudante que es su propio hermano. En familia las cosas quedan muchísimo mejor. Y veremos el resultado. Si se logra, aquí estará. Ahora sí, aquí está el encajonado, perfecto y listo, fuerte, apretadísimo. Este clavo está
Es el que le da el jaloncito. Bueno, con la excepción de este que todavía hay que ver, esta barda, que se vaya al suelo, como debe ser, para hacer aquí una entrada de cochera. Ok, vamos viendo. Es importantísimo verlo desde acá y que todo esté bien alineadito, perfecto y en orden, como debe ser. Bueno, trabajo y misión cumplida por el día de hoy. Por el día de hoy. Gracias a Dios, aquí están los muchachos y esperando para el día de mañana tumbar aquella bardita. Adelante, bien hecho. Pues sí, nos sorprendió, se logró el resultado. Encajonado y terminada la barda. Es claro que este maestro sabe lo que está diciendo porque tiene mucha experiencia y la juventud es una de sus armas. Recordemos que la juventud también se impone, dicen algunos. Aunque hay otras personas que no son muy jóvenes, pero sin embargo siguen siendo maestros genios, como el maestro Chuy. Ahí estamos, maestros, albañiles, todos ustedes son genios. Colada. Dos coladas. Tres coladas, menos esta, la del derrumbe para mañana, primeramente Dios. Ahí estamos, muchachos.